Bueno, yo soy Olga González, de la comunidad Huarpe de Lagunas del Rosario. Soy artesana. Y mi historia quería contarla un poco así, que en los años 75, 80 más o menos, que yo ya tengo un poquito más de conocimiento, recuerdo que en las lagunas del Rosario, de Guanacache, nosotros vivíamos sobre la pesca, de las grandes cosas que uno producía, porque se producía desde la papa hasta el ajo. Tuvimos muchas grandes producciones, podíamos vivir de eso, teníamos muchos animales, de toda clase de animales, podíamos vivir de eso. ¿Cuál es que ahora no tenemos agua, no tenemos animales, no podemos producir? Y lo hemos visto muy afectada a nosotros como mujeres en la zona del campo, porque no tenemos trabajo. Si bien algunas pocas somos artesanas, pero no somos todas. Y es un poco medio. Arriesgamos muchas veces con el tema de las artesanías porque hay que esperar la temporada y a veces no se venden y no es un comercio, digamos, como para nosotros decir que se viva de la artesanía hoy en este momento. Estamos muy complicados con ese tema. Y con el tema de los animales, estamos quedando sin vacas, sin cabras, por el tema de que los han recogido tanto el agua, con las tantas canalizaciones que hay, con el tema del dique Potrerillo, todo eso los fueron cerrando las pasadas del agua y ahora no tenemos agua. Las lagunas están totalmente secas, no hay tanto de Mendoza como de San Juan, que era donde los abastecían un poco de agua. Años antes se podía cavar un pozo y uno sacaba agua, no rica, pero se podía tomar. Ahora no. Ahora uno hace un pozo y es todo arsénico, arsénico, se consume arsénico y en otras partes salada que no sirve ni para tomar ni para cultivar nada. Los animales la toman porque no les queda otra, pero para nosotros hay zonas de que tenemos lugares donde nosotros vivimos, no todos poseemos de la luz, del agua, son muy poquitas las familias que tenemos luz y agua. Debido a esto, que no hay trabajo en las zonas del campo, ya la mayoría de la gente se está yendo a las fincas, zonas de finca. Por ejemplo, ya mis hijos, parte de mi familia, ya hoy en día se encuentran trabajando en las fincas porque en el lugar donde se nacieron y se criaron no hay trabajo. Así que por eso hoy en este momento estamos acá en el juicio responsabilizando a quienes son los grandes empresarios, gobernantes, irrigación, porque eso. Yo creo que en ellos está toda la culpabilidad que nosotros hoy en día padecimos esto.